Isma, preocupaisia. Hola y bienvenidos un día más a mi hogar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza y de organización. Estamos a miércoles, son las 8 y 10 de la mañana y mi hijo sigue en la cama. Esto significa que hoy vamos a llegar tarde si no nos apresuramos. Voy a comenzar por preparar el bocadillo. En el colegio siguen una lista de almuerzos y hoy tocaba comer el pan con companaje. Así que voy a preparar su almuerzo. Hace poco que para el pan siempre utilizaba el pan de sándwich integral, pero cuestión de hace 2 meses estoy probando los panes, estoy cambiando para que pueda variar. El pan de hoy es el que compré antes de ayer, o sea, no está fresco, está bastante duro. Veremos a ver si lo querrá comer. Hice el bocadillo con jamón, aceite y sal y voy a acompañar con el horchata que últimamente le gusta muchísimo. Entre las tareas programadas a día de hoy está ir a comprar a Aldi cuando dejé a Ismael. Necesito comprar la carne, los huevos y el pan fresco. Después quiero poner una lavadora, a planchar y ordenar el armario del dormitorio, mi parte de armario donde está la ropa deportiva. Mami, otra vez hacemos, ¿vale? ¿Cómo? Pero si yo no quiero esa mochila. Estela, ¿quieres almuerzo poner en la de patrulla canina? Sí, porque mi cámara tiene otra mochila. ¿En serio? Pues mira, hacemos una cosa. Pon todo tu almuerzo aquí dentro de tu mochila nueva, ¿vale? Ala, ponlo. Tienes hoy para almorzar horchata y el bocadillo. Pero solo no quiero pasar. ¿Qué quieres? Hay que escribir Ismael en la mochila, cariño. ¿Te doy el rotulador? Pero si lo puedes escribir, Ismael. Claro, por eso en el rotulador escribe Ismael. Para que sepan que es tu mochila. Pero mis cámaras no han ponido el nombre en la mochila. No. Mis cámaras no han ponido su nombre así. Luis Cambra. Oh, mamá, hay que poner. Sí. No. Pero si Luis Cabrera no tiene este rotulador. Ah, pues por eso no habrá puesto. No, porque la nuestro y el fantasma se lo dejó a nuestra casa, que sí. Sí, dame el pie. Pues sí, y stringa. Pues sí, coquete. Ты уже закончил? Да. Меня только не разрисуй. ¿Habéis visto que 2 ramos de flores acabo de comprar? Salían a precio de 1,99. Estos son claveles de un color así más anaranjado. Quería coger las rosas, pero no sé por qué me dio por las naranjas. Voy a llevar los 2 porque quiero hacer un ramo bastante grande. Tengo una botellita así reciclada de color azul que creo que va a pegar muy bien. Y también me han llamado atención estas zapatillas de andar por casa. El diseño está muy chulo, así que me los llevo.
Esta es la botellita de la que os estaba hablando. La compré el año pasado en un supermercado chino. Costaba alrededor de 90 céntimos, pero el color es que me ha fascinado mucho. Viene muy bien para las flores de tallo alto y creo que para los claveles va a venir bastante bien. Voy a probar a ver qué quedan las flores en esta botellita. Estos ramos de claveles de supermercado Aldi vienen bastante económicas de precio porque no solamente tiene el pack de flores, tiene también dos hojas decorativas y en cada ramo viene un paquetito de sobre que hay que echar al agua para que las flores se mantienen más frescas. En las instrucciones ponía que hay que recortar 2 centímetros del tallo antes de ponerlo en el agua para conservar más las flores, añadir el sobre y bueno, y ya está. Yo por mi parte, una vez corto un poco más de 2 centímetros, pues voy a retirar también las hojas que están al final de cada tallo para así pues despejar un poco el tema del ramo en sí. Y aparte estas hojas no son tan necesarias porque absorben más elemento y restan lo que es el elemento al tema de las flores. No son necesarios, se pudrirán antes, así que los últimos tallos abajo, perdón, las últimas hojas bajo del tallo, pues las retiro. Voy a probar qué tal queda en esta botellita. Presiento ya un paisaje muy bonito. Chicas, menudo chasco. No entran todas las flores ahí dentro, queda bastante cutre. Al cortar aquellos centímetros de más de los tallos, pues las flores se han quedado demasiado cortas para la altura de la botella, así que he de cambiar. Esta vez voy a utilizar este florero que compré junto con la botellita en un supermercado chino, pero me costaba 5 con algo, no me acuerdo. Así creo que queda muchísimo mejor. Aunque creo que el tema de las hojas decorativas ahí no pega mucho, así que lo dejo ahí. Separo un poco las flores y voilà. Un estilo muy primaveral tirando a verano, pues está hecho. Ayer por la tarde puse la secadora y nada, me olvidé de ella. Toda la tarde, toda la noche, esta mañana cuando me di cuenta ya tenía claro que me toca planchar, sí o sí, chicas. Esto ya estaba programado por el destino. Evidentemente después de tanto tiempo en la secadora, la ropa se precisa un buen planchado. Desde la noche que estoy haciendo un ayuno intermitente. Suelo hacer los ayunos intermitentes todos los domingos, pero esta semana también he decidido hacerlo para el miércoles. Últimamente me preocupa mucho el tema del cuerpo, de cuidarse. Estoy haciendo un chequeo completo de mi cuerpo. Estoy acudiendo a seguridad privada para poder chequear el tema de la sangre, el tema de las hormonas, el tema de la ginecología, en fin. Todos los aspectos de mi vida quiero chequear mi cuerpo. Han pasado justo 3 años y medio desde que parí y creo que ahora es el momento justo para saber a ver cómo está por dentro mi cuerpo. Por el momento lo que más me preocupa es el sistema digestivo y la hidratación según los análisis.
Por ello, a que estoy acudiendo a los ayunos intermitentes, que es cuando acabamos de cenar y hasta el día siguiente al mediodía no comemos nada, hacemos como un reset para nuestro cuerpo. Y el día siguiente en ayunas lo primero que hacemos es tomar probióticos, cosa que he hecho. He tomado los probióticos, le he añadido un jugo de aloe vera 100% natural para hacer más hidratación. Y bueno, de momento es lo primero que voy a tomar. Por cierto, acabé esta botella de jugo de aloe y pensé que quizás queda bien para la decoración de mi cocina. Le da como un estilo más rústico. Y aunque no caben los claveles suficientes, queda bastante cuco. Lo único que falta es retirarle la etiqueta, que está, parece que está bastante bien pegada. Y lo primero que me vino a la mente para poder quitarla es llenarla de agua caliente. Creo que la calor despega lo que es el pegamento de la pegatina y pues así puede quitarlo. Así que lo llené, llené la botella de agua caliente, puse agua caliente por fuera y intenté despejarla. Echar el agua caliente ayudó mucho para despegar lo que es la etiqueta, pero se ha quedado muchísimo pegamento ahí encima de la botella. Intenté frotar con la esponja de Scrub Daddy, que no raya la superficie, elimina la suciedad, pero el pegamento no se iba. Entonces pensé que quizás con el quita esmalte puedo retirar todas estas manchas de pegamento. Frotando y frotando, pues no ha servido para nada. Me acordé que tenía alcohol, froté también con el alcohol, en fin, se ha quitado algo de pegamento, pero gran parte se ha quedado ahí. Yo ya me doy por vencida. Total, a lo mejor no me gusta cómo se queda la botella allí. Voy a probar, de momento la he llenado de flores, la he dejado en paz y ahí está. No queda nada mal, añado un poco de perejil y ¡tachán! Dos ramos de flores, ¿eh? Mi vena minimalista está llorando. ...30 minutos jugando a florista, interiorista, diseñadora... ...yo creo que ya está bien, ya me he calmado... ...las tareas siguen allí... ...oye, que las tareas no se han adelantado para nada... ...así que vamos a adelantar... ...hacemos primero la cama... ...ya os dije, quiero ordenar los cajones del dormitorio... ...tengo tres cajones que están destinados a mi ropa... ...guardo ahí la ropa deportiva... La ropa de entretiempo hasta ahora, porque claro, el tiempo en primavera esta vez está bastante caprichoso. Y en el último cajón guardo pues ropa de salir, etc. Y saqué la semana pasada los bañadores porque el tiempo acompañaba para ir a la playa. Esta semana no, evidentemente. Y claro, metí todo ahí dentro. Quiero ordenar todo esto, quiero reorganizarlo, pero primero voy a planchar. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.
Desde que regulé mis rutinas de limpieza, tanto diarias, semanales, mensuales, todo va rodado, tengo tiempo para planchar. En realidad disfruto como un mes más o menos así del tema de planchado. De momento bien, y hago al tiempo, plancho solamente aquella ropa que es imprescindible que pase por la plancha, más las extras como el día de hoy que olvidé la ropa en la secadora, pero en general el tema de la plancha me lleva unos 20-30 minutos a la semana, nada más, tampoco es tan exagerado. Repito, me encanta planchar, chicas, a mí sí que me gusta, considero que la ropa planchada se ve mejor, como que le da más caché a la persona, le da más, no sé, una sensación de limpieza, de ser una persona organizada, y no hace falta invertir mucho en la ropa. Comprando la ropa económica, planchándola bien, se puede lucir como una de mayor calidad. Entonces, pues, en vez de cuando plancho. También esta semana compré, ya habéis visto, este delantal gris, que es el de Aldi. Es el mismo como el rosa que lo planché, que lo llevé en las últimas, en los últimos vlogs, pues he decidido repetir el gris. Aunque este es un poco más largo que el rosado, lo cual me gusta mucho más. Me siento mucho más cómoda llevando un delantal un poco más largo. Y hoy el tema de planchar la ropa, poner las perchas y devolver la ropa a su sitio me ha llevado solamente 15 minutos. A veces las tareas del hogar es más lo que piensas que te va a llevar, que es lo que es la realidad. Muchas veces aplazamos ciertas tareas pensando que nos van a llevar mucho tiempo, pero si nos ponemos en realidad nos llevan alrededor de 5 o 10 minutos. Esta mañana lavé los cubos de reciclaje, el cubo de basura, han estado este tiempo, ya se han secado bastante bien. Ahora lo que quiero hacer es lavar el organizador para los bikinis. Decidí organizar los bikinis ahí dentro porque tiene la tapa. El tema del armario, no tengo cajones suficientes para organizar los bikinis por separado, es decir, en un cajón, destinarles un cajón. De momento con este tiempo pues no me lo puedo permitir porque estos cajones ocupan la ropa de entretiempo. Acabáis de ver un hilo interminable de los bikinis enrollados. Yo en el momento cuando metí los bikinis ahí en el cajón tampoco los miré, los cogí, los saqué del organizador y los metí ahí. Así que acabo de darme cuenta. Mirad este rollo. Es que yo no sé cómo ha podido pasar todo esto, pero es que todo está enrollado. Veremos cómo lo hago. De todas maneras, aquí solamente hay un bikini que tengo que salvar, el resto pues se va a la basura. Koska, ¿dónde está? ¿Vas a trabajar o no? Y vamos allá. Las vistas. Vistas de la ventana. Y ahí están los cajones para limpiar. Va, vamos.
Ya habéis dado cuenta que casi toda la ropa del tema de bañador y bikinis la he comprado en Shein. Sigo guardando las bolsas originales por una razón. Durante el verano, cuando vamos a bañarnos, cada bañador, cada bikini lleva su bolsita. Así, una vez se quita, una vez es usado y mojado, pues se vuelve ahí a la bolsa con un cierre y se devuelve a casa y tan secos y tan limpios. Decidí primero sacar todo de los cajones, limpiarlos, aspirarlos, pasarles la bayeta húmeda, dejarlos secar y después ya ordenar toda la ropa. Una vez sacada toda la ropa en la cama, puedo controlar, retirar aquellas prendas que seguro que ya no voy a utilizar. Según los pronósticos, nos queda como mucho una semana de lluvias, después un golpe de calor, así que ya prendas más así invernales las voy a retirar. Creo que con un par de suéteres así finitos ya me los puedo pasar este tiempo de lluvia. El tema de los zapatos pues es un poco más complicado. Y bien, pues así es como he organizado los cajones según la necesidad. Tengo aquí en el primer cajón todo lo que es el tema de entrenar, shorts y tops deportivos. Los que son más antiguos y de copa los he dejado ahí a la derecha y los que no tienen copa pues los voy guardando por aquí. Aún quedan muchos pantalones para poner aquí porque la mayoría están ya lavándose, estamos ya a finales de la semana. Bien, en el segundo cajón tengo aquí ya pantalones y conjuntos deportivos que son más así de entretiempo para los días de lluvia. Tengo aquí todos estos y esta parte lo he dedicado a la ropa deportiva que la utilizo en pleno verano y esto mayormente es de andar por casa, de hacer las obras, etc. Entonces los he decidido dejar aquí. Y en este cajón he dejado toda la ropa de fiesta. Se ha disminuido la cantidad, ¿eh? Aquí he intentado guardar todo según el sistema de Marie Kondo, de más oscuro hacia más clarito. Tengo aquí uno de los polos de estos, de los suéteres así finitos para los tiempos de ahora. Y por allí ya es todo más calentito por si queremos esta semana, este fin de semana salir de noche o algo, pero lo que es verano ya está aquí bien puesto. Y bueno, ya que estaba, pues he ordenado el tema de perchero. Actualmente tengo toda la ropa aquí ya colgada. Quiero ya de que pase este tiempo de lluvia para retirar toda aquella ropa que está así demasiado calentita y dejar lo mínimo. Y bien, nada, por esta parte tengo ordenados los pantalones beige y las faldas. Los bañadores conseguí ponerlos allí. En esta caja tengo guardada la ropa de la cama. Quizás esta la pondré abajo y esta arriba, ya que de momento la ropa de cama la voy a utilizar más. Y bueno, y aquí pues esto está así. Voy ahora a retirar el polvo del armario. Y
por esta parte aquí ya hemos acabado. Para mantener la frescura dentro de los cajones, dentro del armario, utilizo estas piedrecitas de jabón con olor. Estos son olor a ropa limpia. Los jaboncitos los suelo comprar en las ferias medievales de nuestro pueblo, de los pueblos alrededor. De normal, estas ferias suelen poner al principio de primavera y al principio de otoño. Entonces, pues en estas épocas compro unos cuantos jabones de más y así aviento prácticamente todo el hogar. Aviento los armarios, aviento la comoda, también utilizo los jabones para organizar, para aviar bajo el grifo de la cocina. Chicas, llevo más de un mes con el mismo mocho. Me he dado cuenta ayer, así que esta mañana también pasé por Mercadona porque el mocho lo compro ahí. Me gusta mucho más el tejido, limpia bastante bien. En fin, yo creo que desde que existe el Mercadona estoy comprando el mocho ahí. Nada, voy a cambiarlo y para acabar la habitación, pues una vez repasado el polvo, voy a barrer, voy a fregar y así esta zona ya estará limpia. Ahora quiero probar un truco que he visto en TikTok. La chica enseñó cómo con estos guantes de limpiar, no los debo usar, tirar estos precisamente, amarillos, blancos, que con estos guantes se elimina con más facilidad el pelo de los gatos. Voy a comprobarlo. Y chicas, ya funciona. Funciona, elimina mucho más rápido que si tuviera que pasar con aspirador o con bayeta húmeda, así que voy a darle. Utilizaré el desinfectante textil de Sanitol para desinfectar el tema de sofá. Esto lo hago a diario. Si tuviera una aspiradora de mano de estas, las que van con vapor, pues evidentemente todo esto no haría falta hacer. Pero pues teniendo un niño en casa, teniendo animales, hay que desinfectar el tejido diariamente. Nada, una vez limpio el sofá, devuelvo su funda protectora y por esta parte ya estamos limpios. Encontré en el desván este organizador para la cebolla cortada. Yo para las ensaladas suelo utilizar la cebolla una vez al día, me gusta mucho. Y pues este organizador protege bastante la nevera del olor. También voy a reponer el tema de harina de arroz. Yo tengo intolerancia al gluten, entonces para mis almuerzos utilizo la harina para hacer las tortitas. Recordé que ya toca almorzar, ya me toca la primera comida del día tras el ayuno intermitente
Y pues nada, voy a preparar la tortita. La tortita, según la dieta de las últimas 2 semanas, que ya sabéis que tenemos un gimnasio, ahora para verano estamos participando en un reto fitness, pues las tortitas de las últimas 2 semanas me tocan 2 huevos y 30 gramos de harina de arroz. Si me quedo con hambre, sí, chicas, si me quedo con hambre. Además, entreno, trabajo, limpio la casa, pero bueno, como es cuestión de 10 semanas solamente, que es cuando ponemos nuestro cuerpo a punto para el verano, pues no está de más el sufrimiento. Para presumir hay que sufrir, pues esto es lo que hago. Comentaros lo que dije al principio, que estas últimas fechas, estas 2 semanitas, estuve haciendo análisis de sangre, estuve haciendo análisis completos, el chequeo completo del cuerpo. Quiero ver cómo estoy. Tengo ya 38 años, voy a cumplir este verano y pues, a ver, no es que me considero mayor, pero yo soy consciente que el cuerpo pues se está envejeciendo poco a poco, a pesar de que te cuidas, a pesar de que cuidas la alimentación, el deporte. Esto no hace que frena, ¿no? Que se paralice nuestro envejecimiento. Envejecimiento sigue yendo, pues nuestra responsabilidad y nuestra decisión, pues cuidarnos, alimentarlos bien, y es nuestra decisión cómo queremos recibir nuestra vejez, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a cuidarnos. Chicas, hoy por hoy voy a despedirme de vosotras. Espero que este vídeo os haya gustado. No me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.